Para nosotros, gente campesina, la vida brota y regenera en el paisaje diverso de lo humano y lo no humano, disperso en los Andes marrones. Armonizamos los unos con los otros, ánima o clima, planta o astro, hombre o cerro, y profundo es el significado de estas conversaciones que cuidan el respeto corazonado y mutuo de lo sagrado. Esto es el ritual. En la vida, en conversación con nuestra Pacha, todo depende del cariño y del respeto con que nos criamos entre todos, el buen crecimiento de los cultivos, nuestra salud y la de la chacra, la organicidad comunal, la revitalización de nuestros ayllus, el comportamiento del clima, el buen compartir de los elementos. Tenemos mucho por conocer y mucho que enseñarnos mutuamente. A continuación mostramos un poco de las vivencias de hermanos a hermanos. Veamos cómo en Conima, Puno, la fiesta de los Satiris, los sembradores, es celebrada por toda la comunidad para vivir la siembra ritual de los cultivos y observar las señas que nos dirán cómo criar a nuestros cultivos en el año que viene. Después visitaremos a la comunidad Jotopusapsi en Socos, Ayacucho, mientras celebran el Yarqa Aspiy, la faena festiva al agua acompañada de la danza y la música de los danzantes de tijeras. El agua es una persona que revitaliza vidas. Conoceremos al Apu Tambraico en Licay, Huancavelica, a través de una conversación entre los aguaciles y el Apu para armonizar con el granizo, la helada y el viento. En Cajamarca compartiremos una sesión de curación ritual con el cuyo. Al final, desde Lamas, nos llegan momentos de la luchada en la fiesta de Santa Rosa, momentos de ser fuertes todos los quechualamistas y de arreglar cualquier disputa. Luego entraremos al monte de Don Custodio Sangama, que nos comparte sus sabidurías y secretos en la crianza del agua, de las purgas en el monte y de la palta en sus chakras. Empecemos con Conima en Puno. Thank you.
hacen de por allá, por acá. Hay que medir la viven para hacer la chacra. Los mojones, como ellos dicen en los sitios. Son dos conjuntos que paralelos simultáneamente realizan esta parte ritual de la danza de los satiris. Sata. Están peleando por el terreno. Hay que dividirlo porque estas parcelas la quieren cultivar, pero aparecen terceros que se entrometen diciendo que son suyas esas parcelas. Hay discusiones en esta parcelación. Acá empezaron a barbechar la chacra. Unos hacen con yuca. Estamos en un momento preciso de lo ritual, de la chaya, de los productos. Estas semillas serán sembrados luego de haber realizado la chaya respectiva. Acá están toditos los danzantes. Esta chaya lo encabeza las esposas de los cabecillas. Ahí vemos con sus queros en el centro. Hay dos queros en donde van poniendo los aitos de coca. Los danzantes también participan todos en conjunto para de esa manera participar también de la fiesta de esta de la fiesta de San Isidro. Ahí la pareja de danzantes se alistan a celebrar la chaya. Tanto la mamá de Satiri y sus, también la cabecilla, también el danzante, los satiris. Están haciendo la chaya respectiva a la Pachamama, como pidiendo perdón para que la siembra sea efectiva. Han hecho la chaya, siempre al oriente. Como ustedes ven, con el estiércol del corral van haciendo surcos desde occidente hacia el oriente para determinar esta siembra o la seña que nos va a avisar en qué piso altitudinal de las siembras de esta campaña van a ser las mejores. Van haciendo surco, como ustedes ven, con el estiércol sobre el cual se sembrará ritualmente en esta fiesta de San Isidro. Nosotros sabemos que los agricultores de esta zona se guían de las señas o lomasas o indicadores también llamados. Ellos van observando desde la campaña anterior una serie de señas o indicadores, sean astrales, estrellas, plantas silvestres, animales silvestres, sueños, etcétera, etcétera. Acá podemos observar uno de los danzantes, el más grandazo, el más gigante, que empieza a sacar el surco. Avanza rápidamente. Así es como se aprende también la fiesta de la vida, desde pequeño. Todos deben trabajar. Y otra tanda de los danzantes acá empiezan, se preparan para realizar la siembra. Conversan, ellos se cuidan. La parcela no debe ser tocada por otra gente, sino solamente por los responsables. Este es el inicio de la siembra. Ahí están dos cucos de las cuales sacarán las espallas para poder hacer la siembra. Primero se tiene que hacer una gran chaya. Están pidiendo que sea una hora buena. Hay que hacer una gran siembra. Las divinidades que nos permitan realizar esta gran siembra. El pedido es grande. Hacen un acuye respectivo. Estamos observando cómo piden a la Pachamama el permiso correspondiente para efectuar la siembra. Meter una nueva semilla para que flote y que aflore una nueva vida. Ahí vemos que con los aitos, la tinca se va llevándose a cabo. Ahí vemos que va a determinar el piso altitudinal para de esa manera poder conjugar, complementar y además ver en qué piso altitudinal va a ser la mejor siembra. Van sembrando en estos momentos la pareja de los danzantes. Van haciendo la siembra de las espallas, tanto de papa como de la oca. Asimismo también se ve choclos que se van sembrando en esta
actividad de la crianza de las plantas. Acá participan incluso las niñas y también las personas que no danzan también participan porque traen sus espallas para ver en qué parte de sus parcelas va a estar mejor la siembra. Hay una intervención de toda la población en general, tanto, como hemos dicho, tanto danzantes como también no danzantes, como es fiesta de la población, fiesta del agricultor andino, fiesta de los aymaras, fiesta de la siembra. Acá vemos a la autoría principal, el marani. Esta es la autoría de la chacra. Hace la challa, toda la siembra. Así es como se festeja, así es como se practica. Es así como se lleva el acontecer de las chacras. El marani al mismo tiempo es la autoridad, es el sacerdote andino, es el sacerdote de las chacras. Así debe ser la siembra, con alegría.